Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos en la ex hacienda de Santa Fe, o en la hacienda de Santa Fe, como usted lo conozca, aquí en Meritito, Jerez, Zacatecas. Pero sobre todo, La Voz de Jerez viene a festejar y celebrar el cumpleaños de Don Obdulio. Es una fiesta sorpresa, como siempre. Vamos a ver cómo nos reciben, acompáñenos. No venimos solos en esta tarde, nos vienen acompañando los muchachos de banda El Rey. Así es de que la fiesta se va a poner muy buena, saludando a su familia, en especialmente a sus hijos que radican por allá en la Unión Americana, en especial a Benice, por allá en Benice, California. Y sobre todo queremos dejar de esta vista maravillosa que tiene por acá Santa Fe, saludando a sus hijos en la Unión Americana, a Araceli y Víctor Enríquez Gómez. Saludos para todos ellos y pues bueno, sobre todo al festejado, que vamos a dar comienzo en unos minutos más. Y pues bueno, ya estamos aquí, ya los muchachos de banda, los de la... del Rey, ya están listos para comenzar este evento, esta fiesta sorpresa a Don Obdulio Enríquez, y sobre todo pues bueno, para sus hijos que escuchan y que nos van a estar mirando a través de esta transmisión en vivo y en directo para todos y cada uno de ustedes hasta Benice, California. Así es de que pues bueno, vamos comenzando, muchachos, con la marcha de Zacatecas. Sí, vámonos caminando, sí. Bueno, pues por primera vez estamos aquí en Santa Fe. Así es, Raúl, y la gente sale de sus casas emocionada y dice, pues, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa para acá? En una comunidad muy tranquila y serena, pero ya llegó la fiesta, ya estamos aquí con los muchachos de banda El Rey, pero ya habíamos venido algunas veces a traer algunas despensas por acá, pero es la primera vez que vinimos a traer una sorpresa a Don Obdulio en esta bonita tarde, así es de que acompáñenos porque la gente ya por acá nos está esperando. Está a caballo, mira. La gente de a caballo, las muchachas guapas aquí en Santa Rita. Acá ando jugando voleibol con los muchachos. ¡Inviten, hombre! Ven. Ya casi estamos llegando, Arnulfo, a la casa del señor Obdulio. Obdulio. Ya la familia ya se dio cuenta y ya salió a recibirnos.
Felicidades, don Obdulio. Gracias. Aquí le traemos un pastel. Buenas tardes. No se nos caiga. De parte de su hija Araceli y Víctor, esta sorpresa es para usted. Así ¿sí? de que, claro que sí. Bueno, algo pues, que les quiera decir a ellos, nos están mirando. Les digo. Hijos, gracias que se acuerden de uno. Yo me la estoy pasando bien aquí con los demás familia. Gracias. Eso es todo. ¿Eh? Oiga, don Obdulio, les qué canción. Agradezco de todo. Póngase cómodo porque te vamos a bailar y vamos a pasarla bien, ¿eh? Ahí está la emoción del festejado.
pues aquí estamos en Santa Fe festejando y saludando a toda la familia Enríquez Garay, pero sobre todo a don Obdulio, que le llegó el sentimiento, pero sobre todo la emoción porque sus hijos se acordaron de usted en este día tan importante. ¿Cómo se la está pasando? No, pues, hijos, yo que me la estoy pasando bien a todo dar, con toda mi gente aquí, familia, amigos y todo, me la estoy pasando bien. Pues esa es la intención. Gracias a Dios. Y la voz de Jerez y sobre todo los muchachos de banda, los del Rey. ¿Qué canción quiere que le complazcan a estos muchachos? Digo, para mí. ¿Sí? Si pueden echarme la gitanilla. Ándale. Se los agradezco. Oiga, a todas. Claro que sí, vamos a iniciar, pero queremos que la gente que lo está acompañando aquí, que bailen, que se la pasen bien y que disfruten, bueno, junto con usted y con toda la familia aquí. ¿Cómo ve? Está bien, ¿no? Ándale, pues. Ahí está complaciendo su canción. La gitanilla. Salud. Eso, hombre. Para don Obdulio, muchas felicidades. Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor. Sentado en la mesa, tomando tequila, entró la guitarra y al verme llorar, me dijo, no llores, muéstrame tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar. Moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar. Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a esperarla queriéndola a la cantina a tomar tequila, pude echar un brindo y de gusto cantar y darle las gracias a la gitanilla que con sus mentiras me enseñó a olvidar. Complaciendo al festejado con la gitanilla y sobre todo, pues bueno, vamos a esperar que los muchachos de banda, los del Rey, se acomoden por aquí con los monitores para que canten, bailen, la gente que por acá nos está acompañando. Vamos a iniciar con los saludos, Raúl, para que sí, claro que sí, vamos a iniciar izquierda o derecha, por dónde nos vamos. Vente para este lado, pues vamos a platicar con... ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Silvia Enríquez. Doña Silvia, sí. Oiga, que es del festejado. Es mi hermano. Nada más y nada menos que su hermano. Nada, ¿verdad? Más y nada menos que mi hermano. Pues bueno, decirle unas bonitas palabras aquí para el festejado y también queremos que le mande saludos a sus sobrinos allá en Venice, California. Chaparra, mira, tu papá está bien contento y buena sorpresa que nos diste, Chaparra. Y yo quiero mucho a mi hermano y siempre contamos con él. Bueno, sí. Muy bien, muchas gracias. Y te quiero mucho, Lulo.
Ahí están los saludos para la chaparra. Sí, para la chaparra y para Víctor. Ah, muy bien. Sí. Ahí están, muchas gracias, señora Silvia. Vamos para este lado. Acá, pues, el festejado. Pero mira, nos corrió la gente, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué se va la gente? Acá estamos con la señora. ¿Su nombre cuál es? La Ciela Gómez. Doña Chela. Oiga, ¿qué es del festejado usted? Mi esposa. Ándele, nada más y nada menos, la reina de la casa. ¿Eh? Oiga, pues, ¿cómo se la pasaron? ¿Qué hicieron de fiesta? A ver, cuénteme. Uy, pues muchas cosas, de todo. De todo. ¿Qué comieron? Espinazo, asadura, chicharrones, birria y... No. No, hombre, todo un buffet. Sí, 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 mucho. Queremos que le mande los saludos a sus hijos allá en Estados Unidos, en Menai, California. Sí, mija, muchas gracias. Víctor, también a ti. Porque se acuerdan de tu papá. Y todos estamos bien. Qué bonito, no, ¿verdad? Puedo. Esta sorpresa. Sí, sí. Bueno, lo estaban festejando ahí familiarmente. Sí, aquí todos nosotros, no, sí. No nos esperaban. No, ¿para cuándo? Bueno, pues gracias a ellos que nos hicieron la invitación. Sobre todo a nosotros, la voz de Jerez, y sobre todo, pues no veníamos solos, venimos muy bien acompañados con los muchachos de banda, los del Rey. Oiga, ¿alguna canción que quiera que los muchachos le complazcan? Ay, ¿cuál será? O dedicada especialmente para sus hijos, para su esposo, o para usted, de las que le han gustado de su tiempo atrás, no sé. No, pues ahorita el columpio mientras. ¿Verdad? El columpio. Luego, después, le pensamos. Ahí le van pensando. Seguro. Y a bailar y a disfrutar porque la tarde rápido no, pasa. No, pronto se acaba. Sí. Ándale, pues. Vamos a seguir con el columpio, Raúl. Ahí están complaciendo a Doña Chela. Y vamos a platicar con Doña Chole, Raúl, la abuelita de estos muchachos que están por allá en Benaís, California. Pero sobre todo vamos a saludar a Doña Chole. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo se la está pasando? Sí, muy a gusto. ¿Qué es del festejado usted? Sí. ¿Qué es suyo? El festejado. Es mi hermano. Es mi hijo. ¿Su hijo, verdad? Sí. Ándale, ya me habían dicho por allá, pero yo quería preguntarle a usted. Sí. Pues qué bueno que esté aquí acompañándonos en la fiesta, sí. Doña Chole. Oiga, ¿qué canción quiere que los muchachos le canten?
¿Una canción? Sí, una canción bien bonita. ¿Cuál? ¿Cuál, no? ¿Cuál, cuál quiere? Mm. Oh, no. ¿Cuál quiere, no, mami? ¿Cuál quiere? No sé. Dígales hermoso cariño para su hijo. Ándele. Ah, con mucho cariño para mi hijo. Hermoso cariño, ¿verdad? Sí. Oiga, mándele. Sí, mándele los saludos a sus nietos, que lo están, la están viendo. Sí. Mándele saludar a la chaparra, ma. ¿Eh? Mande saludar a la chaparra y a Mario. Ah, que cómo están mucho. Y a Víctor. Y a todos Víctor. Por allá, Víctor. A Víctor. A Mónica. A Mónica. ¿Y quién es otra? A Mini. Ah, sí. Todos, que cómo están mucho. Muy bien. Nosotros aquí estamos disfrutando la música. Ok, muchas gracias, doña Chole. Pásasela muy bien. Y de este lado tenemos a... ¿Su nombre? Graciela. Igual, queremos que le mande saludos a la gente que nos está mirando. No, pues para desearles que muchas gracias, que estamos aquí con el festejado, que es mi hermano, y que nos la estamos pasando muy a gusto. Bien. Oiga, pues ¿cuántos hermanos son que andan aquí? A ver, cuéntenme. ¿Aquí? Por todos. Somos 13. 13, nada más y nada menos. ¿Y cuántos están aquí? Aquí. ¿Cómo están? 1, 2, 3, 4. 4. ¿Y los demás dónde andan? Ah, por allá en California, en todas partes. Está otra hermana aquí, pero no sabíamos que iba a haber música para haber invitado. Ah, bueno, pues a ver si oye la música y se viene, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, síguensela pasando muy bien, doña Chole. Va, hermoso cariño especialmente para su hijo. Mucho cariño para mi hijo. Bueno, ándale pues, complaciendo de los bonitos temas que traen los muchachos de banda, los del Rey. Ahorita platicamos con ella. Sí. Hermoso cariño para su hijo. Thank you.
buenas tardes a toda mi gente por aquí. Pues bueno, nosotros complaciendo con los temas bonitos. A toda mi gente por ahí de La Voz Jerez, compadre, el compa Raúl, el compa Arnulfo, a toda su gente. Bueno, un saludazo bien en especial. También viene un especial por ahí, el festejado, festejado, compadre. Octulio. Así mero, compadre, así está por ahí. Pues bueno, festejando por ahí su cumpleaños, compadre, ¿eh? Así es de que bueno, vamos avanzando, complaciendo con los temas. Con los temas bonitos por ahí que nos están solicitando esta bonita tarde, sus amigos de banda, el rey de Mero Jerez, Zacatecas. Pues bueno, nosotros aquí andamos echándole ganas a toda su gente. Pues bueno, felicidades a toda la gente que nos escucha por allá a través de las redes sociales por allá en la Unión Americana, ¿sale? Así es de que bueno, vámonos pues nosotros comenzando con los temas, complaciendo. Vámonos, y esto dice... Con Lamberto Quintero, vámonos recio, va. Un día 28 de enero, como me hiera esa fecha, a don Lamberto Quintero lo seguí en una camioneta, iban con rumbo al Salado, no más a dar una vuelta. Pasaron el Carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, lo siguió una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas. Y acerquita del Salado, rugieron 12 R15, ahí dejaron 10 muertos, enemigos de Lamberto, quisiera que fuera cuento. Pero señores, es cierto. ¡Qué bonito, muchacho! Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. 2 días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros. Ahí dejaron 10 hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a Tierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuérdale que a Lamberto nunca se podría olvidar. Yo por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán. A ver, parece que no, hay que dar ese tema por ahí complaciendo los lugares con todos los temas bonitos, esperando que se les esté pasando lo mejor y se diviertan. Así que, compadre, a toda la familia Enríquez Garay, por allá hasta la Unión Americana, especialmente para allá, ¿dónde, compadre? Para Venice, California, compadre. Bueno, saludazo bonito. Así es de que a toda mi gente por allá de la Unión Americana, el saludo bonito a toda su gente por allá que no nos pudo acompañar. Pues bueno, ahí andamos, echándole ganas, compa. Y invítelos a bailar, ya que así se prendan mero, a bailar, mero, porque compadre, la fiesta apenas comienza. Bonito, vamos a divertirnos por aquí esta bonita tarde con todos ustedes. Así es de que invitando a toda mi gente que se divierta, que baile por ahí, a todos y cada uno, compadre. Pues bueno, nosotros ahí vamos por lo pronto avanzando, complaciendo con todos los temitas que nos tengan por ahí pendientes. Así de que, compa Arnulfo, pues usted es el mero bueno. Ustedes dicen qué temas traen por ahí. A ver, vamos a con el festejado. ¿Qué canciones quiere más? Porque usted es el mero bueno, que tenemos que apapachar esta noche. A ver, échenle ahí como palomas que andan volando. Ándele nomás, ¿verdad? Vamos, pero va a bailar también aquí con su esposa y con toda la gente. A ver si se puede. Claro que sí, vamos recio con esta. Con todas sus hijas. Con sus hijas. Ahorita vamos a felicitarlas porque pasamos por ahí y corrieron. Pero ahorita vamos allá. Vámonos recio. Volando
y les pagaré las albricias. Y tan solo por que me traigan de mis amores noticias. Ya te he dicho que no vengas a la cárcel a llorar las penas que no me quiten. Es una banda del rey de Quiero Zacatecas. ¡Móntreselo! Cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes, donde padecen los hombres por las ingratas mujeres. Ya entre vida es la mía, su esperanza. Ya se aventó su bailadita, ya abrió bailadero, así que ya cuando el compañero empieza a bailar es porque ya la pista está abierta para que todos los demás puedan aventarse una pesita bien a gusto, muchachos, ¿ok? Entonces nosotros seguimos por ahí avanzando con la música y más temas. Nos vamos con la gitanilla especialmente para su nieto. Pues bueno, Andrés, pues por ahí estamos solicitando este tema que lleva por nombre La Gitanilla, compadre Arnulfo. Así es. Y especialmente de su nieto, por ahí de Fernando. Exactamente. De él. Pues bueno, nosotros avanzando, compadre. Y así ya se puso tema. Bueno la nochecita, tarde noche, porque ya vimos que le están echando ahí al tequilazo. Y pues bueno, vámonos recio con los muchachos de banda El Rey. Quitarme la vida, entré a una cantina para darme valor. Sentado en la mesa, tomando tequila, entré a una gitana y al verme llorar, me dijo: no llores, muéstrame tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar. Me acuerdo. Le puse mi mano, le llevo mi futuro. Me dijo: ella vuelve, no vive sin ti. Deja esa tristeza y vete seguro. Le di una moneda, salió la gitana, toqué una guitarra y me puse a cantar. Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a esperarla queriéndola más.
¡Pero sí se la buena! ¡Chale, chale! Pasaron los días, los meses, los años, ya que hay esperanza de volverla a ver. Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado, y a mí no me importa si piensa volver. Volví a la cantina a tomar tequila, pude echar un grito y de gusto cantar. Que con sus mentiras me enseñó a olvidar. Pues bueno, complaciendo para su nieto Fernando, hasta por allá, hasta Bendice, California. Pero sobre todo, a ver, yo quiero platicar con la señora Raúl. Me ando caindo. Señora, queremos que le mande saludos a todos sus hijos. ¿Cómo se llaman sus hijos que están por allá? Mini, uh-huh. Araceli, sí. Víctor y Rosa. Ajá. ¿Cuántos tuvo? En total, ¿cuántos hijos tiene aquí en su matrimonio? Son siete. Siete. ¿Y siete. Aquí tiene a cuántos? ¿A dos? ¿A tres? Tengo a tres. A tres. Ah, aquí a tres. Sí, Araceli. No. María Esther, uh-huh. Chaya, uh-huh. Y Beatriz. Ok. ¿Cuántos años de matrimonio aquí con su esposo? Ya vamos a ajustar los 50. Ah, pues nos hacen boda de oro si nos invitan. A ver. ¿Verdad? Sí. Échele ganas, ándele. Ahí vamos a bailar, ¿eh? Vamos a ponernos a bailar. Saludita de la buena. Vean a don Obdulio, véanlo. Saludita, saludita. Eso, me. A bailarle. ¡Vale, vale! Toda mi gente que se animó a bailar, pues bueno, ahí. A ver, ¿quieren los saludos, Raúl? Sí, que toda mi gente que quiera. ¿Para qué más los saludos? A bailar, a disfrutar por ahí. Digo, esta tarde, pues bueno. Los saludos son para Fernando Palmas. Estoy complaciendo con los temas, por ahí. Que el compa Fernando. Pienso que me está viendo allá. Vamos. Fernando Palmas, a Alexandra y a Pedrito. ¿De qué es García? Soriano. Sí. Yo creía que era García. Okay. A todos ellos les mando un saludo, que yo me la estoy pasando bien aquí. Ya lo vimos. Y que sí. Les doy gracias a Dios que por ello estoy aquí. No puede. Ese es el saludo que les mando yo a ellos ahorita. Muy bien.
muchas gracias. Ahí está. Los saludos y nos vamos con la basurita, muchachos, especialmente para todos estos muchachos que mandan saludos el festejado. Con los temas bonitos. Así es de que, bien, vámonos, muchachos. Se lo tengo viejito bonito, para que se acuerde del rancho viejo. Primero van las 4,000 pas, después viene la basurita. Y como dijo uno, no llores, nomás acuérdese. Ahora pues, compañero, con todo respeto. Tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, 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 ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los poderes están sin ganado. Poditito se acabó. Ay, 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 ay. Y ya no hay palomas, ni flores, ni aroma. Todo se acabó. Y por eso estoy triste, morena. Por eso me pongo muy triste a llorar. Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar. Yeah, yeah, yeah. Suena bonito, muchacho. Que tanto quería, pues mi padre la sembraba. Ay, 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 ay. Los peores guerreros toditos se fueron y nadie quedó. Me prestarás tus ojos, morena, los ojos del alma que vive. Ojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Quedó ese tema, las cuatro mil por ahí de los temas que estaban solicitando, otros avanzando, compa Arnulfo, compa Raúl. Bueno, otros echándole por acá, tema bonito, ustedes dicen, ustedes teman por ahí. La basurita que la están solicitando. Ah, sí, ahí estamos por ahí de los temas que estaban solicitando este tema. Este tema que lleva por nombre La Basurita, muchachos, por ahí avanzando, otro complaciendo con todos los temas. Así es de que toda la raza, pues bueno, toda mi gente por acá, toda la gente de la Unión Americana, saluda a su bonito. Y eso dice, ¡ahora pues! ¡Anímese a bailar, anímese a bailarme! Soy el Puma,
desierto. Buscando bien, encontré ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, encontré el dolor. Y eso, qué bonito, qué bonito. Tema, la basurita, por ahí vamos al corriente, por ahí con los temas que estaban solicitando. Un saludazo por ahí también para el compa Fernando. Saludos, viejo, a toda su gente, a toda su familia, con todo cariño, con todo respeto. A toda la gente, al nieto Fernando. Bueno, ok, vamos a saludar a la gente que está acá de este lado, Raúl, a mi derecha. Mientras tú, si quieres, ¿cómo está usted, oiga? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Nazaria Enríquez. ¿Y qué es del festejado? Mi papá. Es su papá, ¿verdad? Sí. Es su hija, ¿verdad? Sí. Oiga, pues queremos que le mande saludos primero que nada a sus hermanos que están allá en Estados Unidos. No, pues muchos saludos para allá, para todos allá, mis hermanos. Uh-huh. Y gracias por este ratito de fiesta, de gusto. Música. Ajá, sí, música. Uh-huh. Pues síganse la pasando muy bien. ¿Cómo se la pasaron aquí en el festejo de su papá? No, pues muy a gusto. A gusto, aquí sí, en familia, ¿verdad? Sí. ¿Qué canción quieren que los muchachos, o quieren algunas cumbias para bailar o qué? No. A ver, o unos cumbias, pero si sí van a bailar. Mi querido viejo, ¿lo sabes? Ok, ahorita vamos a ir con la de mi querido viejo, uh-huh. Va. Ándale, pues muchas gracias. Ándale, gracias. Está pasando muy bien, ¿va? Gracias. Ok. Va, están solicitando la de mi querido viejo, especialmente para el festejado Raúl. Y ahorita, pues bueno, vamos con unos sonecitos, unas cumbias, ¿vale? Ahora pues mi gente, pues vamos, continuamos con los temas bonitos. Esto dice... Naciste para mí y yo nací para ti. Como eslabón de cadena para unirnos entre así. Qué cadena tan hermosa. Como dijo mi compadre Chuy, que no baile el que esté muerto, pues... ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mande Dios por amor, unirnos toda la vida. Con qué placer te comparto este pobre corazón.
este tema por ahí, eslabón por eslabón. Compadre, compadre, haciendo con los temas bonitos por ahí que están solicitando a toda su gente, pues bueno, grande, se nos está pasando lo mejor. Muchachos, por ahí están solicitando unos sonecitos, unas cumbiacitas moviditas para que toda mi gente se pusiera a bailar. Así es de que bueno, ahí vamos avanzando, avanzando y complaciendo con todos y cada uno de los temas que están solicitando, por ahí mandando saludos bien, bien especiales por allá para festejar esta bonita tarde por acá con todos ustedes. Nosotros complaciendo, analizando por acá, sus amigazos de Banda El Rey, compadre. Pues así es de que vamos, ahí vamos, ahí vamos avanzando. Y esto dice: ¡Se mire! ¡Ánimo, compadre! ¡Salucita de la buena! Invitando a toda mi gente que se divierta, se ponga a bailar, bien, bien contentos a todos y cada uno. Así es de amiga, que vamos, ¿usted vale. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Beatriz Enrique, sí. Y que es del festejado. Soy su hija. También soy su hija. Pues bueno, queremos que le mande saludos a sus hermanos. Oh, pues sí, un saludo para todas mis hermanas, Rosa, Araceli, Mini, Víctor, mi hermano. Y pues gracias por este regalo tan grande que le dieron a mi papá. Contentos, ya los vimos, sí, que andan bailando y hay que aprovechar todos, y disfrutar, sí, porque sí, todos contentos y a seguirle hasta que se acabe hasta el baile. Que el cuerpo aguante, sí, ¿verdad? Primero Ander, Dios. Pues, muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, nos estaban solicitando la de mi querido viejo, a ver si. ¿Cuál? Por los músicos, trae el como el gato negro por ahí. Ah, también la del gato negro, ¿verdad? Bonitas, pero viejitas, pero bonitas. Ok, allá está una de nuestras amigas, mira, sí, que vinimos, sí, a visitarla. De aquí de Santa Fe. De Santa Fe. Ahorita bien, ¿cuál viene, muchachos? Pues bueno, compadre, ahorita no tenemos ninguna, compadre. Ustedes dicen, ustedes mandan. ¿Acá? ¿Cuál? El gato negro. El gato negro, también por ahí. Y la de mi querido viejo. Muy bien, y vamos haciéndole un espacio, compadre. Para que toda mi gente, pues igual, se la divierta, se pase lo mejor, compadre.
complaciendo y agradeciendo sobre todo a la familia Enríquez, que nos hizo la invitación. ¡Ale, pues, muchachos! ¡Vamos avanzando! Al festejo de Don Obdulio en Santa Fe, Jerez, Zacatecas, y sobre todo, pues bueno, a ellos hasta Venice, California. También tenemos saludos para los de Zona Roja, de allá del Yeje también. Saludos para todos ellos. Nosotros vamos a estar complaciéndolo esta noche con todos los temitas. Mandar un saludo a Agripa, muchachos, agradeciendo por aquí la invitación que se nos hizo. Para este Víctor de Aro. Víctor de Aro. Y ¿quién más? Carlos de Aro. Carlos de Aro también. ¿Ellos dónde escuchan ellos? ¿Dónde radican? Por allá por Selma. Sí, Selma, California, por allá. Todos ellos. ¿Eh? Aquí están sus jefes, están gustando, somos amigos. Ándale. Todos estamos gustando ahí. Muy bien. ¿Eh? Ahí están los saludos, amigo. Y síganse la pasando muy bien, ¿eh? Que sí. Me falta una de ¿por qué se me esconde? A ver, tráigamela para acá. ¿Cómo estás, amiga? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Bien, bien. María. Mari. Queremos que le mandes saludos a tus hermanos allá en Estados Unidos. Ah, no, pues un saludo a todos, a Víctor, a Mini, a Araceli, a Rosa. Qué bueno, pues le mandaron eso a mi papá para que esté un ratito contento, ¿verdad? Celebrando aquí un año más, que sean muchos más todavía. Bueno, muy bien.
Gracias por los saludos, síguete la pasando muy bien, ¿eh? Por esa bonita canción. He pensado en la vida si tú me quisieras. He llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Esperando, esperando y soñando contigo. Esperando que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando la noche al perder tu cariño, como cuando llegaste a cambiar mi destino. Ya sabías que te traía muy dentro de mi alma. No sabías el dolor que tu ausencia me daba. No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiará. No mirabas el llanto que mis ojos lloraban. Hoy que solo el destino podrá castigarte, marchitando tu vida o negándote anhelo. Y llorarás tu desgracia al estar ya perdida, y verás que se sufre si te falta un consuelo. He pensado en la vida si tú me quisieras. He llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Después ahí quedó, complacido con este tema bonito. Pues bueno, ahí vamos avanzando, complaciendo a todos, con todos los temas por ahí que nos están solicitando, otros haciendo lo posible por complacernos a todos y cada uno. Así es de que, ahí vamos avanzando, compa Raúl, por ahí, no sé qué tenga. Pues nosotros agradecer principalmente a don Obdulio por su cumpleaños y sobre todo pues a sus hijos que hicieron lo posible por estar esta bonita tarde complaciendo y estando alegres aquí en Santa Fe, especialmente para Araceli y para Víctor hasta Venice, California, y sobre todo aquí sus hermanas que están acá acompañándolo a su papá. ¿Qué canción quieren, muchachas? ¿Quieren seguir bailando? Ah, sí, tiene la de Viejo, mi querido viejo. Viejo, mi querido viejo, por ahí de los temas que están solicitando. ¿Cómo que viejo? Bueno, vamos avanzando, complaciendo con los temas, bonitos por ahí de lo que están solicitando. Ahorita vamos a acomodarnos con ese tema, compa Rulfo, por ahí. Muy bien. Vamos a hacerles un pequeñito espacio. Por lo pronto vamos a invitar a toda mi gente a bailar, a divertirse, más que nada, pues igual. Venimos a echarle temas musicales por ahí a toda mi gente para que se divierta, se la pase lo mejor a todos y cada uno, a sus familiares. Pues bueno, nosotros complaciendo, ¿sale? Ánimo, bueno, muchachos, por ahí con los temas movidos que nos estaban solicitando. Ese tema lo estaban solicitando, compadre, ¿sí? ¿O qué onda? Bueno, muchachos, el muchachito alegre por ahí que nos estaban solicitando también, compadre. Avanzando y complaciendo con todos los temas. ¡Vámonos, pues! Y mi baraja jugando, y mi baraja.
bonito de caminar. Pero como la sandía, lleva lo verde por fuera, si quieres que otro te goce, pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me muera. Ese tema, el muchacho alegre por ahí con los temas que estaban solicitando, nosotros avanzándole y complaciendo. Para que y bueno, no siempre traemos a banda los de la R, ya están aquí los muchachos de Banda El Rey, y sobre todo hace un rato también estuvimos por allá con el mariachi, los galleros y también con el tamborazo La Palma, así es de que saludando a toda la gente bonita que nos hace las invitaciones de estar en sus eventos, en sus fiestas particulares y sobre todo, pues bueno, agende su fecha con tiempo porque luego andamos a las carreras y ya están ocupadas, tenemos bastantes eventos ya agendados, Raúl. Acordarles de las posadas de diciembre, queremos que sean comunitarias, ojalá y la pandemia ya no lo permita, para que los migrantes ahora se organicen para mandarle a su gente bolos, piñatas, que los tamales, que el ponche, y algo de música, para seguirle dando trabajo a nuestros músicos jerezanos. Así es, muchachos. Ahí estamos, compadre, complaciendo con los temas. Oye, los temas bonitos que están solicitando. Por ahí vamos correditos, con piecitas y demás. Ahorita vamos a andarnos con todos los guapanguitos por ahí que nos están solicitando. Por lo pronto vamos, muchachos, con este que están solicitando por ahí, el compa Fernando Saludazos. Esto que lleva por una hora en el rodeo de San Pablo. ¡Por el cielo! Aquí me siento a cantar al pie de un verde manzano, versos que le compusieron a un rodeo de San Pablo. Yo traigo cuenta todo, decía Francisco Román, palabra que lo dispone usted, señor Don Julián. Los fueron más afamados un bermejo y un zorrillo, esos los van a torear los panteras de Trujillo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Solo bonito, muchacho! ¡Saludos a la hora! Se picó con un tranchete en la mano, de pronto se le acercó al el cielo y regalo, y un por usted no lo digo, pero si le viene el saco, aquí había racho conmigo. Así termino esta fiesta agrediéndose de amigos. Estaré de Zacatecas, tú tienes muchos corridos. Esto pasó ahí en San Pablo, municipio de Prendido. Y que las posadas específicamente sean comunitarias con su burro, la Virgen María, el Señor San José. Y ni modo, o sea, hay que decirle a los grupos, a los músicos, que se aprendan los villancicos. Tenemos que empezar. Empezamos con la marcha de Zacatecas, no, ahora con los villancicos, vamos entrando a la comunidad para que toda la familia.
pedimos postrar. No. Mira cómo beben. Bueno, vamos a ver. Porque mira, tenemos que darle trabajo a los que hacen tamales, a los que hacen piñatas, a los que hacen bolos, a los que hacen los ponches. Exacto. ¿Sí? Ahí estamos, pues, ahí vamos. Sí, vamos sí. Buñuelos también. Buñuelos. Con todos los temas. Bueno, ahí está, que si usted quiere ya. Y vamos a iniciar las posadas desde el... primeros de diciembre. Los primeros de diciembre. Ya tenemos fechas para el 5 de diciembre. Así es. Pero ya de ahí, a partir del 5, lo que usted quiera. Y con esta casi nos despedimos, Arlujo, con esta casi nos despedimos. Muchas gracias a la gente que nos contactó, a La Voz de Jerez, para estar por primera vez en una fiesta en Santa Fe. Así es, Raúl. Y bueno, ya habíamos estado por acá en Santa Fe con algunas gentes trayendo algunos apoyos. Muchas gracias, saludos por ahí también a los muchachos de banda Los de la Los del Rey. Complaciendo, complaciendo con los temas para que toda mi gente pues igual se la pase de lo mejor. Seguimos. Es la costumbre, Raúl, es la costumbre. Muchachos de banda El Rey. Este tema lleva por nombre, muchachos, La Guarecita. Por ahí para el compa Fernando que estaba solicitando. A ver, pero que bailen las muchachas acá. Sí, pero bailen, muchachos, bailen. Bueno, hola, pues, compadre, complaciendo. Complaciendo con los temas bonitos, esto que dice. Guarecita de mi tierra, que en un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está. Olvida ya tus quereres, y al papá que nos quiere, si no has de volverte a amar. Y en una ciudad divina me encontré a una catrina muy coqueta y singular. Usa las trenzas cortadas y las ojeras moradas y las uñas de color. Me da besos de a montones, que ardorosos mordelones a veces me hacen llorar. Hay veces que también llora y el llanto la decolora, pero se vuelve a pintar. Ahora sí, mi guare quiero que escuches a este ranchero que viene de la ciudad. Porque en Ajoras hay mucho. Y aunque yo la quise mucho, y ella no me supo amar. Nosotros nos vamos, muy buenas noches. Buenas noches. Echándole ganas. Bueno, nosotros estamos haciendo como hicimos. Es para que les dé las gracias a sus hijos, porque se la está pasando muy bien. ¿Sale? Sí. Ahí va. La fiesta se va a seguir, nosotros ya terminamos. Bueno, estamos grabando, Raúl. Ya sé. Dios de mi vida. No, ya qué. Ok. Queremos nos balconean. Oiga, queremos que le dé los agradecimientos. Primero que nada, ¿cómo se la está pasando, don? No, pues yo bien tranquilo. Pues ¿cómo cree que va a decir que yo no estoy tranquilo, no? Yo estoy tranquilo. Oiga, el agradecimiento. Aquí para con la gente, con mis amigos, mi familia. Claro. Y los que están allá al otro lado. Que se vengan para acá a seguir la fiesta. Aquí, ¿verdad? Se la lleva uno bien tranquilo. Bien tranquilo.
sí. A Fernando, a este Pedrito y a todos. Aquí pura vida. Así es. ¿Eh? No. A la mechona. La a mechona. Ver, usted de una vez aproveche los saludos. Sí, para mí, Nilito y Araceli, saludamos mucho y que estamos bien. Este tema que estaba solicitando, okay. Toda la pena, muchachos. Síganse pasando muy bien, ¿eh? No, no. Y a bailar, aprovechen la yo fiesta, pienso baile. Que se acabó la música, se acabó el baile, pero la pisteada va a seguir. ¿Eh? Ahí está, muchachos, ahí está. Muchas gracias. Con esta canción nosotros nos despedimos. Pena tras pena. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención, agradeciéndole a toda la gente que nos hace la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, muchachas. Un adiós, nos vemos. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias. Que pase usted muy buenas noches. Detrás de cámaras tenemos a Raúl Bañuelos. Mi nombre es Arnulfo Barrios y seguimos aquí en el festejo de Don Obdulio en Santa Fe, Jerez, Zacatecas. Que pase usted muy buenas noches.